Hola, Pamela. Hola, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Qué bueno. ¿Conoce su trabajo? Muy bien, pues, hija. Aquí le mostramos. Pasa adelante nomás. Gracias. Permiso. Mi nombre es Raúl Ulises Manosalvas Arias. Trabajo en artesanía en madera. Don Raúl, ¿desde cuándo usted trabaja en artesanía en madera? Deben ser como 6 años, más o menos 7 años. Que nos cuente desde el comienzo, ¿cómo comenzó esto? No sé, se me ocurrió nomás. Empecé de a poco así, sin saber, sin ver a nadie, sin que nadie me mostrara nada. Partí solito y todo lo que he hecho es ocurrencia, lo que se me imagina nomás, lo que yo me imagino. Las primeras cosas que yo hice, aro, me dediqué a hacer aro en el invierno. Y así fui cambiando, haciendo otras cosas, hasta que ya empecé a trabajar en torno. Tengo un torno que compré hace como 26 años, 28 años. Y le dije a mi señora, cuando no haya qué hacer, voy a trabajar en torno. Estoy trabajando en torno. ¿Y qué hace con el torno? Todo lo que usted ve, esto lo hago con torno. Esto he hecho con torno. Los trompos. Todos los trompos que usted vio, he hecho con torno. Usted dijo que hace 8 años más o menos se dedica a la artesanía en madera. ¿Antes qué hacía? Era empleado funcionario de Forestal Meninco. Y esto de la madera, ¿usted por qué cree que nace? ¿Por qué cree que usted se dedica a la madera? Porque me gusta la madera. Es fácil, se encuentra la madera en todas partes. De un palito de fósforo usted hace un trabajo, como lo puede hacer de una tabla larga. Entonces, hay mucha madera, hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que nosotros somos un poco flojos. Fui haciendo, por ejemplo, ese mueble. Ese mueble que ve usted ahí es un librero. Y así fui cambiando, fui subiendo, aumentando. Espejo. Ahora he hecho unos 40 espejos en total, por lo menos. Tengo espejos lindos hechos. Ese es uno, aquel al de allá, otro. Y espejo he vendido harto. Además, a mí me da risa porque yo no vivo de lo que vendo, yo vivo de mi sueldo, de mi jubilación. Y lo demás, para comprar material, porque el material no lo fían ni lo regalan. Hay que comprar material, hay que tener plata para material. Cuando no hay plata, no hay trabajo. Así que, gracias a Dios, no me ha ido mal. Las cosas en torno son las que más me gustan. Y así voy sacando, por ejemplo, las mismas hojitas. Las hojitas que le... Ya. Esta hojita la saqué de una hojita común y corriente. ¿Ves? ¿Y eso la hace con torno igual? No, esta no se hace con torno, esta se hace a mano, esta está hecha a pura mano, hija. Todo esto he hecho a mano. ¿En qué actividades ha participado acá en Moschen? Actividades, bueno, en las ferias, cuando se hacían ferias. En todas las ferias he estado, en La Trilla, en Pal 18. Pero ahora no hay nada, no se puede, se entiende. En el periodo que estamos no se puede pedir más.
Hay que cuidar y cuidarse. Por ejemplo, don Raúl, si alguien quiere, no sé, que le haga algo en especial, ¿usted a esto, por ejemplo, trabajo a pedir? Yo le hago lo que me pida, siempre que me expliquen bien, trato de hacer una copia y de ahí, si le gusta, le hago el trabajo a cualquier persona. He hecho harto trabajo, gratis, no los cobro porque me da no sé qué, porque esto es mal pagado. Me ocurrió trabajar. Por ejemplo, esta hoja la saqué de una hoja de un árbol y el árbol todavía está por ahí. Y siempre lo miro y dije, ¿de qué saqué un árbol? A mí como persona, bueno, la gente lo conoce más a uno. Da gusto cuando uno va por la calle, mira, ese es el viejito, el artesano. Da gusto. Yo, en primer lugar, no tomo. Fumo, pero yo no tomo nada, ni un trago. Más cuando murió mi señora hice una promesa y le pedí a Dios que no me diera por tomar. Mis hijos nunca me han visto tomando, jamás. Ya no voy a tomar, ya me queda poco ya. Queda poco sol. Así es, como artesano me gustaría de que un día lo entrevistaran, lo que están haciendo ustedes ahora. Que lo entrevistaran a uno, que le dieran posibilidades, que lo saquen a pasear. Mire, yo el otro día fui a ver las canoas, a mí no hay sector que me guste más que las canoas. ¿Sabe usted que yo fui por una semana a las canoas y estuve 2 años? ¿Se acuerda? 2 años, hija. Yo dormía allá, yo comía ahí preparada. Igual me llegaba a ver gente, porque yo soy harto conocido. Nacido y criado aquí en Muchén. Entonces, nosotros somos una familia de aquí, somos familia única. Todos los Manosalvas son una sola familia. Yo cuando estuve en las canoas fue de improviso. Fue de improviso, me ayudó una señora que tenía un kiosquito al lado. Fuentes la señora, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y ella me ayudó y me daba fuerza porque me decía, don Raúl, don Raúl. Hice el primer espejo grande de 1,30 m de alto. 1,30 m de alto por 60 de ancho. El primer espejo grande que hice. Me daba miedo que se me iba a quebrar, hija. Todos me lo han comprado, sí, y tengo, allá adentro debo tener unos 10 espejos que me quedan, ahora. Pero los espejos se van luego. Si usted viene un día, yo tengo arreglado afuera los espejos colgaditos. No me quejo, me ha ido bien. Tampoco aspiro a vender, si no se vende, no se vende nomás. Hay otros más que también trabajan y necesitan a lo mejor más que yo, no tienen un sueldo, están esperando alguna oportunidad. A eso también hay que darle la oportunidad. La artesanía no es bien pagada ni bien mirada. Me gustaría que cuando esto terminara se hiciera una feria grande, donde estuviera el máximo de los artesanos que hay, lo que sea, así no sea. La persona que toque la guitarra, que toque la guitarra. La persona que esté trabajando ahí, que esté haciendo artesanía, que haga. Si no es preciso que haga harto. Pero a lo mejor con un trabajo que haga, muestre lo demás. Siempre tenemos cosas hechas. ¿Tiene algún sueño en torno a la artesanía, alguna cosa que usted quiera cumplir? ¿Un sueño? Yo creo que ya cumplí mi sueño, hacer artesanía. Bueno, y se me han dado todas las facilidades, por ejemplo, me dieron permiso la otra vez para estar en las canoas, me fue a ver el señor alcalde, usted creo que también fue, y así, ha llegado harta gente de fuera. Mi ego, mi satisfacción fue haber vendido trabajos para Chillán, para Temuco, para Viña del Mar. Chillán está plagado de artesanía, Temuco igual.
son cunas de artesanos. Y vender aquí en Muchenija es un honor. Por último, mire, me fue con la satisfacción de decirle muchas gracias y quedaron de volver. Uno volvió. También se entiende que a veces no se puede. Más después vino todo esto que esto lo ha frenado. Esto ha sido un freno para todos. Porque aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no se ha podido, hija. Las autoridades quieren hacer algo y no se puede. Así que yo estoy conforme con lo que yo he hecho, desconforme con lo que los demás pueden hacer y no lo hacen. Yo he luchado porque puedo luchar con mi familia, yo como soy solo, si quiero trabajo toda la noche, no molesto a nadie. Si fuera casado, tuviera mi hijo, todo lo contrario, mis hijos me han ayudado harto, harto. Así que gracias a Dios, tengo en Valdivia tengo un hijo que es artesano, se presentó la otra vez aquí, pues, hija, en piedra. Ya lo vio, cuando yo hice una exposición en la verdad. Pocos han hecho exposiciones, yo hice una exposición. Allí está, si alguien necesita un trabajo, me ubica en calle, vivo en calle Soto, 1256. Y voy a estar, no sé qué días va a ser más adelante, allá en el local de Arregada con Pedro Lago.